No, yo lo iba a filetear. No, espérate, espérate. Ya que nada más yo le pego. Nada más yo le pego, espérense. Defiendan, defiendan. ¡Ay, no manches! ¡Córrale! ¡Córrale! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta serie imposible que se llama Ark Survival Evolve al Ark Desolación, de hecho. Este no se llama Ark Survival Evolve, esto se llama Ark Desolation. Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome con muchísima hambre están Omega y Debray. ¿Cómo están, flacuchos? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ay! Mira qué palote tengo. ¿Ya vieron qué palote tengo? ¡A caray! Digo, no es por presumir, pero pues lo chiquito lo compenso de otras maneras, ¿sabes? Chiquito pero picoso, ¿no? Chiquito pero filoso, para que no se anden metiendo conmigo. Pues en el capítulo del día de hoy vamos a... ¡Ay! Pero espérense, antes de seguir avanzando... Mira, una lanza esta, ¿de quién es? Bueno, no sé de quién sea, pero ya me la quedé. Matanga. Antes de seguir avanzando en el capítulo de hoy, les quiero decir una cosa. Dicen mucho en los comentarios, ¡Omega, Debray, Epsilon! ¡Suban más seguido a ARK, por favor! Miren, créanme que nos encantaría subirlo más seguido, pero no importa cuántas veces lo pidan, por favor, no se puede. Subir ARK es bastante complicado, requiere de muchísimo tiempo y además somos tres personas, ¿saben? Tres personas que tienen una vida propia, que tienen cosas que hacer, que tienen compromisos y no podemos grabar todos los días, lógicamente. Entonces, grabamos cuando se puede y tratamos de subir ARK por lo menos tres veces por semana. Martes, jueves y sábado son los días oficiales en los que, si todo sale bien, sale ARK. Si algo sale mal, pues yo les aviso en las redes sociales, por ahí les avisamos por qué razón no salió. Pero bueno, eso es una situación que yo quería aclarar antes de seguir avanzando. Porque siempre que estoy hablando el Debray anda... Sí, hey, ajá. ¿Por qué? ¿Que alguien me explique por qué siempre que estoy hablando, explicando algo el Debray siempre anda... Sí, ajá, sí, ajá. Es que... Pero bueno, esa es la situación. Está dándome el rap, ¿no? Para que no se escuche. Para que no se escuche tan vacío el ambiente. Híjole, ya nos cayó la noche, gente. Tenemos que... ¿Y la fogata? Aquí está la fogata. Tenemos que urgente. ¡Eso! Y se hizo la luz. ¡Uga, uga! ¿Listos para hacer el baile ceremonial? Claro. ¡Listos, listos! Porque esta vez le vamos... ¡Ay, mi hombro! ¡Ay, por qué, Diosito! ¡Ay, me duele! ¡Que alguien me saque esta cosa del hombro, por el amor de Dios! ¡Regrésame mi lanza! ¿Has escuchado el dicho de un clavo quita otro clavo? A ver. ¡Que alguien me lo quite, por favor! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay! Bueno, está bien, está bien. Vamos a pedir, soy macho alfa y aguanto ese dolor y todavía más. Hoy le vamos a suplicar a los dioses de la desolación que no nos dejen solos. Yo sé que no tiene lógica eso, pero pues, así es como le vamos a pedir a los dioses de la desolación. ¿Están listos para hacer el baile ceremonial, tribu? Yep. Es el primer... Sí. ¿Se dan cuenta que hoy en este tercer episodio es la primera vez que vamos a hacer el baile ceremonial? Sí. Así que háganlo con ganas. Les voy a decir que retiren sus sombreros con toda reverencia. Y amigos míos, le vamos a pedir a los dioses de la desolación que durante esta batalla, en este día, nos ayuden para cumplir nuestros objetivos. Y esto dice... Okay. Tumba, caca, tumba, caca, tumba, 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 caca. No, se equivocó de ritual este. Era Apache. Uga, uga. Dura, 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 dura. Apache. Dura, 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 dura. Listo, amaneció. Nos escucharon los dioses de ARK. Si se preguntan por qué amanece tan rápido, es que hacemos que no dure tanto la noche, porque de noche no se ve ni más. Entonces, por eso ponemos... Ni ustedes ven, ni nosotros vemos. Entonces, que... ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Defiéndanse! ¡Defiéndanse, tribu! ¡Defiéndanse! ¡Eh, ya atacamos para la cena! ¡Quietos, porque tengo hambre! ¡Alguien que ponga a cocinar esa carne, por favor! ¡Alguien que se prepare un Kentucky! ¡Alguien que se prepare un Kentucky, porfa! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Échamelo! Ya se fue, ya se fue. Ahí viene, ahí viene. Ahí vienen, ahí vienen, de hecho. ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Dale! ¡Eso es todo! Sí. ¡Denle, tribu! ¡Denle con eso! ¡No, no manches! ¡Qué poderosos somos, eh! ¡Somos la onda, tribu! ¡Somos la onda!
Digo, está mal que yo lo diga, pero lo somos. Pongan la carne, quiero que saquen el Kentucky. Va. Ahí está. Yo tengo con su hambre. Permiso voy a agarrar este chuletón porque sí tengo hambre. Ya estoy en las últimas y no quiero quedar como ciertas personas que conozco, todos glandengues, así que mi cuerpo, ven estos bíceps, requieren no de muchísima, pero muchísima proteína, así que tenemos que estar haciendo esta situación. Bueno, creo que el primer objetivo de hoy está cumplido, ¿eh? No teníamos comida y ahora, pues parece que ya tenemos. Digo, hacer otra hoguera, creo que no estaría de más, ¿eh? No estaría de más. A ver, voy a sacar piedra de aquí. Piedra. Por cierto, en el capítulo pasado, no sé si se alcanzó a ver dónde agarré este pico de metal, pero se los quité a una hiena alfa que maté y me lo dio. Y de hecho también conseguí un pico de metal, pero pues ya se rompió ese. Y ese se lo quité a un puerco. A ver, ya estoy haciendo la segunda hoguera, ¿eh? Ah, ok. Y si tienen otra, pues pónganla, digo, mejor que sobren y no que falten. Yo lo tengo. Si tienen más, pónganlas con ganas. Y échenle carne esta, ya le puse la leña, ya nada más. Échenle carne. Échenle toda la sabrosura del Kentucky. Voy a como que explorar acá el territorio, ¿eh? Va. Voy a ver si veo algún objetivo. A ver si veo algo importante. Pues creo que estamos solos, ¿eh? De momento creo que en este territorio estamos solos. Bueno, les voy a ir platicando entonces de qué se va a tratar el episodio de hoy o cuál es nuestro objetivo del episodio del día de hoy. Para que podamos sobrevivir, llegamos a la conclusión de que necesitamos aumentar el tamaño de la tribu. Somos tres nada más. Y dirán ustedes, pero Epsilon, están solos en el servidor, ¿cómo le van a hacer? Ops, para allá voy. Digo, no hay mejor forma de aliarse con un animal que con un perro. Aquí no hay perros, hay hienas y lobos. Y creo que de esos dos, el que más nos va a servir van a ser los lobos. Entonces, hoy vamos a tratar de aumentar el número de la tribu y nos vamos a convertir en una manada epsiliana. Una manada de lobos. Por lo que tenemos que armarnos con recursos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y este de dónde salió? Estamos agradecidos. ¿Y este de dónde lo sacaste? Ah, es que Omega tiene la expansión de Aberration, por eso tiene ese casquito. Ah, ese Omega tramposo, caray. Tramposo. Trampas locas. Sí, trampas locas. Omega le llaman a él. Trampas locas. Entonces vamos a ir, ¿sale? ¿Están listos? ¿Tenemos recursos suficientes? No, espérense, falta la comida. Mía. Me robó toda la carne. Qué gandalla soy. Me la robo toda. Ya traigo toda la carne. ¡Oh, estás atrapada! ¡Te voy a filetear! Toda la carne, atrapada. Homie. Yo tengo toda la carne, homie. Toda la carne, homie. Tómala, se la picó el Omega, no, hombre. Se la picoteó. Y solito. ¿Qué hubo? Ya me atoré. Aguanta. Ya salí. ¿Listos? ¡Sigan al puerco Spin! No, espera, me faltan. Todos sigan al puerco Spin, Omega, dije. No sé. Dije, Omega. Sigan al puerco Spin, caray. ¿Listos? Vámonos. Ahora sí. A ver, déjame ver si puedo hacer unas boleadoras extra. Sí, una, dos. Oh, de veras boleadoras. Tres. Y traemos carnita. Y si no, pues ahí la vamos consiguiendo en el camino. Lo primero es lo primero, señores. Ubicar. ¿Dónde están los lobos? De preferencia hay que ubicar a un lobo que esté aislado, es decir, no una manada entera, porque con la manada entera posiblemente no vamos a poder, entonces va a ser más complicado. Igual si nos coordinamos chido y les lanzamos las boleadoras, sí se puede, ¿eh? Igual y así sí se puede. De otra manera, no se va a poder. Hay que buscar en un lugar alto. ¿Lugar alto? No, pues, tú aunque estés en alto, no creo que veas muchas cosas. Eres tamaño, ya ver, ¡ah, caray! Soy portátil. Soy portátil y abrazable, no me critiquen. Mira, agua. Eres un sobreviviente. Chúpenle la cola, ya le chupé la cola. ¡Ay, guácala! ¡Ni modo! Si quieres sobrevivir, tienes que aprender a hacer cosas asquerosas. Oigan, ¿qué onda? Ahora está muy solito todo, ¿no? ¿Qué onda? Eso se me hace muy extraño. ¿Qué pasó? O sea, primero no nos dejaban ni siquiera avanzar un segundo sin que nos mataran. Y ahora me estás diciendo que está todo solo y ni siquiera está el perezoso alfa.
Alguien exterminó a los depredadores a los lobos, en esta zona. A todos. Pues quién sabe, porque no está nada. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Unas aves del terror, pero pues esas no es como que nos interesen. Mira, van por el pobrecito Doediculus. ¡Ayúdenlo! ¡Ayudémoslo! ¡Ayudémoslo! ¡Eh! ¡Ay, ya me rompieron mis botas, caramba! ¡Denle, denle, denle! ¡Denle, denle! ¡No manches, no manches! ¡No manches, no manches! Ahí está. Pelaron. Ahí está. Sáquenles el Kentucky. Listo. Me quedó. Me rompieron algo, espérenme. Me voy a poner unas botas, me voy a poner unos... Gorrito. De hecho, se me olvidó ponerme mi gorrito de la última vez. No me lo puse. A ver. ¿Pues qué? No hay nada. Este sería el quinto team y que me matan. Digo, si me lo llegan a matar, ¿no? Si me lo llegan a matar, que nosotros esperemos que no. Esperemos mucho que no. Timmy. Se va a llamar... Se va a llamar así. Se llama Timmy. Mío, Raichu. Raichu. El mira, mío aquí hay se otro. Llama Pac-Man. Aquí hay otro Timmy, pero nada de lobos, ¿eh? Oigan, pero en serio que no entiendo qué está sucediendo. ¿No lanzará caquitas como los changuitos de la temporada anterior? Ya digo, ¿habrá de esos changuitos? ¿Habrá de esos changuitos aquí? No creo. ¿No? Estaría chido que hubiera changuitos de esos. Aguas, ¿eh? Aquí ya nos tenemos que ir con cuidado porque creo que aquí sí ya está peligroso. Recuerden que donde hay agua... Es donde más depredadores va a haber, porque pues, todos se van a pelear por el agua. Aquí hay un Doediculus hecho bolita. Eso es peligroso. Si se hizo bolita, por algo debe ser. Tengan cuidado. Por el diablo. Mucho espinoso. Cuidado. Sí, ese mientras no nos acerquemos a él demasiado, todo está tranquilo. Veo un ave del terror. ¿Una mochilita? ¿De quién? ¿Mochilita de quién? Yo creo, ¿no? De espinazo. ¡Ah! Era mía. ¡Ah! De mi mano. Ah, ya ves, sí lo mataron, de verdad. Estoy diciendo que no lo habían matado y sí lo mataron. No, pero una, a mí me. No, mi Yankee sigue por ahí, creo. ¿No que el Yankee era el espinazo? ¿No que el Yankee era el espinazo? ¡Muere! ¡Muere! Algún día los iremos a buscar, no se preocupen. Oigan, ya me está preocupando esto. No hay nada. ¿Qué onda con su vida? Veo una jirafa. Aprovechen para tomar agua porque pues sí escasea aquí. No, oigan, aquí hay dos perezosos, pero no tengo forma de saber de cuáles son, si son de los buenos o de los malos. Digo, todos son malos, pero no sé si serán alfas. No, yo hubiera brillado, ¿eh? Pero me preocupa muchísimo la escasez de depredadores, o sea, es como si se hubieran extinguido. De hecho, es como si se hubiesen extinguido los lobos. ¿Qué pasó? Bueno, me persiguen unas porquerías acá. ¿Dónde, cochinada? Nada. ¿Puras aves del terror? ¿Pero qué les...? Hoy es día del pollo. ¿Qué pasa? Hoy es día del pollo. Primero, aguas. ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! 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 Denle. Esas cosas sí bajan, ¿eh? Esas cosas sí bajan. Oh, mira, subí mi nivel. Tengo esporas, auxilio, ayúdenme. Yo también. Traigo esporas. Híjole, ese camaleón me va a ver. Ese diablo espinoso. Ya le vi las negras intenciones de mirarme. Oigan. Un dientes de sable. Nah, dientes de sable no, lobos. Porque el dientes de sable ocupa silla de montar, entonces. Oigan, están matando a alguien de aquel lado. ¡Corran, corran, corran! ¡Debe ser uno de los de ustedes! No. ¡Están matando a alguien ahí! ¿De quién es ese? ¡Miyaki! ¡Encontré Miyaki! ¡Sí, lo sabía! Sabía que estaba vivo. ¿De quién es ese? ¡Mío! ¡Sálvenlo! ¡Está en pasivo el sopengo! ¡Díganle que ataque! ¡Ya! ¡Órale! ¡Ándele, cabezón! ¡Tenemos un anquilosaurio! Ya lo iban a pelar, ¿eh? Mira, 2500 de vida y ya se lo iban a pelar porque lo dejaron en pasivo. ¿Por qué lo dejaron en pasivo? Mío no era. ¿A quién se le ocurrió dejarlo en pasivo? ¿Qué pasa si mato esa cosa? No voy a seguir gastando flechas con esa porquería. Oye, pues el Anki nos puede ser de utilidad, pero pues ahorita no, porque vamos a tamear, no a matar. Entonces, ¡ay, no! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Corran, corran! ¡Corran! 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 ¡Aguas, ave del terror! ¡Ave del terror! ¡Ave del terror! ¡Ave del terror! ¡Mátenla! 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 ¡No!
dos. Dale, Sanky, dale, Sanky. Ya se escondió. Bien. ¿Y dónde está la cosa esta? ¿Ya se escondió? Sí, ya se escondió. Bueno. No. Ya volvió a salir, se los juro. ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Auxilio! ¡262! ¡Auxilio! 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 ¡Me van a pelar! ¡Me van a pelar! Tengo un hueso roto, ya me morí. Ya me morí, tribu. Ya me van a pelar. No, ya se escondió. Me rompió una pata, Omega. ¿Qué parte de me rompió una pata? No entiendes. Ah, no, ya me curé. Bueno, lo bueno es que no duró demasiado el trancazo. Oye, casi me mató de uno y me rompió casi toda la armadura. Dientes de sable, aves del terror. Vámonos. ¡Ah, mi Anki ya se va a morir ahí! Mejor vámonos. ¿Qué es esto? ¿Flores? No, me sirve. ¿A quién? ¿Al anquilosaurio? Sí, ahora sí ya lo están matando. ¿Quién lo mató, el alfa? No. Otra cosa. Entonces está ahí gana. Pegándole. No, si no es el alfa, no le ganan. Mira, ya sobrevivió. Mientras no sea el alfa el que le pegue, todo está bien, de verdad. Todo está tranquilo. Todo está chévere. Lobo. Lobo lobos. ¡Ay! ¡No! ¡Ya me pelaron! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡No! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡No es cierto! ¡Uy! ¡Sí me salvé! ¡No vengas, cosa! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¡Muérete, cosa! Déjalo pico. ¡Muere! Mira, está tranquilo. Ah, caray, mira, ya llegó. Sobreviví, señores. No se preocupen por mí. Sigo vivo. Digo, no es como que se hayan preocupado mucho, pero pues gracias. No. ¡Aquí hay un lobo! ¿Dónde? Sí, ya encontramos uno. Dos, de hecho. Estamos. Tres, cuatro. Muchas. Lobo. Mira, estamos nosotros en el. Latitud. 42. 40. ¿Y nada más es un lobo? Son tres. No, son varios. Son tres lobos. A ver. ¿En el qué dices? Yo veo dientes de sable. Ah, ya ve el lobo. Y veo dientes de sable. Veo un lobo solito. Y tres dientes de sable. Digo, yo por el lobo. Por el lobo sí me agacho. Allá voy. No me veas, dientecitos. Si pueden, tamenlo, ¿eh? Yo aquí traigo uno. Lobo, ¿estás ahí, sí o no? Y no le atiné. Dale, primo. Creo que este lobo está por dormirse o me tiene miedo porque soy una fregonería. Dale, piso y regresa más rápido. Ok. ¡Lobo! Ahí está. ¡Lobo! No le pegues. No, ya. ¡Ea, lobo! Ahí está uno. Ahí está, ya le di carne. Claro. No, aguanta, al otro no le hables porque si no se va a comer a este. Ey, sí está bien. ¿Quién me pega? Creo que me mordió el lobo. Ya tenemos uno. Sí, este casi se muere, ¿eh? Híjole. Dientes de sable. ¡No, dientes de sable! ¡No! ¡No! ¡No lo haga, compa! ¿Monta el otro? ¡Uf! Ahí lo cerca. Ahí está. Ya lo vi. Hay que llevar a la casa y ya. Ahí está del otro lado, míralo. Híjole, se me fue. No, es cierto. Porque nos puede ver. Hazte para atrás. Ahí, caray. Me mata. Para acá hay que traerlo. Me mata. ¡No puede ser! ¡Me mató! Pero de pronto se puso asesino. O sea, estaba bien tranquilo y de la nada se puso violento. Y aparte me bajaba un resto. Pero ahorita me las va a pagar el infeliz. Y al cabo se quedó medio dormido. Ahorita me las pagas, mono. Ponlo pasivo y ahí déjalo. Me las vas a pagar. Mis cositas. Boleadoras. Aquí estás. Sí. Aquí está el lobito. Híjole, no. Me vienen a atacar los dos a la vez. Ahí está. No. Sí. Ay, no puede ser. ¿Otra vez? Lo pongo en. Lobo. Lobito. Tienes este. Creo que Epsilon es el que lo está cambiando a ese, ¿eh? Como que vi nombre. Lobo.
No. Lobo. No te creas. Ahí está. ¿Traes voleadores? Híjole. Ahí está, mira. Hijo de su madre. ¿Qué estás haciendo? Ahí va. Ahí va. ¡Ey! ¡Espérense! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! No, yo nomás le puse, la boleadora. No, si esa se la puse yo, ¿qué te pasa? Yo también la metí una. Ahí está. Tranquilos, no empiecen con su violencia. No. Relájense. Yo llevo persiguiendo a este lobo de patas verdes desde como 2 kilómetros por allá. Y me mató 3 veces. Ah, no, fue el dientes de sable. Este me mató 2 veces, así que me lo merezco al infeliz. Ya lo vi. ¿Cuántos llevamos? Dos. ¿Con este? Ah, caray. Sí. ¿Tú qué quieres, mijo? ¿Qué busca, mijo? ¿Qué? ¿Que su mamá qué? Qué buscado. ¡No te oigo! Ahí viene otro. Ah, bueno. Ay, ¿qué? ¿Pero qué le pasa a este microrato? ¡Ah, caray! ¡Me tomó! ¿Neta? Ya se lo echó el otro. ¡Eso, lobito! ¡Lobito! ¡Mira cómo atravieso el lobo y me fusiono con él! ¿Se dan cuenta? ¿Ya se dieron cuenta cómo me fusiono con el lobo? ¡Somos uno mismo! Tú y yo, lobito, somos uno mismo. Nada más que tristemente no me alcanza. Échatelo, lobo. ¡Vamos! ¡Buena, hombre! Sí, baja, ¿eh? Oye, ¿ya viste? Hicieron alfa los dos. ¡Oh! ¡No manches! No, creo que el alfa es este, ¿eh? Porque este es de nivel más bajito. Entonces, siempre el de más alto nivel termina siendo el alfa. Óyeme, pues qué buena onda. Déjame, pongo unos pantalones y unas manos. Ya te dio aire. Y listo. Sígueme, lobo. ¿Ya te dio frío por allá? Sí. Ya sentí el airecito. Digo, estamos en un desierto y todo, pero pues quieras o no, de repente sí se siente, ¿no? El viento. Sí se siente el viento por ahí. Por ahí, por donde te conté. ¿Dónde estaban los otros? A ver, díganme. Por acá. ¿De qué Laredo? Acá ¿de qué Laredo? Ahí a tu derecha. Aquí a la derecha. ¿Estás solo o son varios? Pues no, estaban en grupo porque ya... Ah, no, ya lo vi, ya los vi, grupo, son varios, grupo, de hecho. Son 3. Va, podemos tamearlos a los 3. Yo le lanzo boleadora al verde. Elija cada quien a uno. Aguanta, es que yo no tengo boleadoras. Hazlas de volada. De volada, Omega, hazlas, silbar pasivo y aquí me esperas, lobito. De volada. Estoy en eso, aguanta. Déjame ver qué me falta. Fibra. Híjole, ya me va a ver, ¿eh? Debray, hazte para atrás que te ve. Ah, lo pelaron a ese, ¿eh? Sí. Aguas. Ya me vieron. Ya me vieron. Yo tengo. Ya detuve a uno. ¡Híjole, me está persiguiendo! ¡Ayuda! ¡Espérate, está empujando demasiado! ¡No manchen! ¡Me están ayudando! Ya se durmió. Ya lo detuviste. Sí, pero pues no manches. Nadie me ayudó y casi me mata. ¡Vamos! Ya se desvolvió uno. Sí. ¡Uy, caray! Me mató. Sí, y a mí también ya me va a matar. Me va a matar. Me mató. Gracias. Híjole, ya mataron a otro a nuestros lobos. De hecho. Ya están matando a nuestros lobos. Y ya vienen por mí otra vez estos infelices. Vienen por mí. Ya dormía otro, ya lo estoy tameando. ¿Mataron a los 2 lobos que traíamos? No, nada más mataron a uno, según yo vi. ¿El otro dónde quedó? ¿Cuál fue el que sobrevivió? No sé, pero yo no vi que uno se murió. No, pues a lo mejor estabas muerto cuando lo mataron. Si estabas muerto cuando lo mataron, no va a salir. Lobo gigante y wolf, sí, los mataron a los 2. No se los vayan a traer por acá. No te lo vayas a traer para acá, por favor. No tengo pantalones. Ah, no, sí tengo. Falsa alarma, tribu, sí tengo. Bravo. Las preocupaciones de Epsilon. Eso se le llama prioridades. Vámonos, lobo, vámonos. Córrele, que aquí espantan. Primero me voy a llevar este a la casa, porque definitivamente no, así no se puede. Ya. Vámonos a la casa, lobito. Ahí te quedas, me esperas mientras voy por los demás. Porque así no se va a poder. Doedicurus, me lo cuidas a este mijo, porque... se porta mal de repente. Oigan, este es nivel 13, ¿eh? Este lobo que también
No, hay un lobo, hay un puerco aquí, ¿eh? Sí, ya me di cuenta, ya vi la lucecita. Híjole, todos sobre este ese. Todos sobre este ese. Todos, pero todos. Cuando digo todos, Doidicurus, vas. Aquí estoy. Cuando digo todos, es todos. El lobo está sangrando, el lobo está sangrando. Mi lobo no. Mi lobo no está sangrando. Quedó el puerco. Está muriendo, está muriendo. Adiós. Uf, ahí está. Adiós, puerco. No, se quedó a más de media vida. Más de media vida. No dejó nada chido. ¡Síganme, monos! ¡Vámonos de regreso a casa! No, hombre, ese lobo... tener una jauría de lobos sí nos va a hacer mucho el paro. Nada más que... hay que cuidarlos bastante. Sí. Oigan, el anquilosaurio, ¿quién sabe dónde se quedó? Ya está. No. El anquilo. ¿Dónde está el anquilo? Anqui. Acá viene. Acá. Aquí adentro del Duedicurus hay ropita y cosas así, por si a alguien le falta. Así como que de emergencia. Okay. Adentro de él podrán encontrar, es como una barnibolsa con caparazón. Es como una pequeña barnibolsa. El mío está igual, bueno, no tan extremo, pero sí. Boleadoras, necesito más boleadoras. Piedra, vamos. Piedra, boleadora. Ahí lo veo. Ah, no, no es cierto, este está muerto. ¿O está dormido? No, está muerto. Está dormido. No, está dormido. Es el que yo dormí, no sé tan... No, se quedó ahí dormido. Es el que yo había dormido, como nadie le dio de tragar, pues ahí se quedó el pobre muerto de hambre y asoleándose. Listo, directo pues hay que para la casa, ¿no? Sí, directo para la casa. Mientras yo voy a llévenselo. ¿Quién se lo lleva? De verdad se lo lleva, va. Yo voy a explorar aquí a ver si encuentro el que sigue. Al cabo traigo boleadoras. Veo a un perechocho, color verde, fosforiloco, cartulina de papelería. Ahí todo es loco. ¿Posición? Ahí hay otro lobo, Irán. A tu derecha. Sí, aquí hay una vez detrás. ¡Muere, desgraciada! ¡Muere! ¡So, dame el Kentucky! Está, cállate con el Kentucky. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, ya lo vi. Y está solito, ¿eh? ¡Está solito! ¿Sí? ¡Voy, lobito! ¡Llégale, llégale, lobo! ¡Llégale! Sí, y salen todos del bosque, así como cholos, ¿no? Espérate, mira, estos se tamean así. Uno en la cabeza. ¿Listo? Otro en la cabeza. Ahí está, ya con ese. Y ya lo demás es... unos puños limpios así. Vamos, lo vamos a matar. No, todavía le queda. Espérate, ahora sí ya espérate. Y ahorita se duerme solito. ¿Seguro? Ahorita se duerme solito, es que es nivel 20, entonces 20. Híjole, ¡corre! se está alargando. Se va a dormir. ¡Láncenle la boleadora! Ya. Ahí está. ¿Qué? No, la conté. Es que es inmune a las boleadoras porque ya se va a dormir. Ahí está. ¡Se agarró! ¡Fíjale! ¡Ay, ya lo iba a filetear! No, espérate. Ya que nada más yo le pego, espérense. ¡Defiendan! ¡Ay, no manches! ¡Córranle! ¡Córranle! ¡No! ¡Qué trancazo me dieron! ¡Corre! ¡No te puedo defender! ¡Dejen ahí al lobo! ¡No manches! ¡Ya se durmió! ¡Mario Barriga! Saben que entiendes que te defendamos, pero pues no. Con esa cosa no podemos. No, yo estaba al lado de ustedes cuando vi que empezó a temblar la tierra y dije, ¡neca! Porque esos perezosos de la nada se hacen rojos, ¿eh? Sí. Oigan, ¿el lobo se murió? Sí. ¿Confirmado? No, ¿confirmado que se murió? Ah, no, es un dientes de sable, lo siento. Hay que checar si sí se murió o no. Ya no veo lobos. Ahí está, no los veo. Ahí está uno enfrente. ¿Lobo? Ah, son dos. Ah, sí, ahí. Es cierto, ahí hay un lobo. Son dos, de hecho. Vamos, sí, con el diente de sable de atrás. ¡Ah! ¡Ayuda! Voy. Denle. Aguas. El ave del terror, como que quiere venir, ¿eh? Como que anda valiente el ave del terror. Reparen armadura y todo de volada, porque si no, nos cae la chota aquí. Y valemos. Ahí viene el ave, ¿eh? Ahí viene el ave. Te está pegando. Ya, se está reparando. Vamos con el bicho que tiene la cola llena de agua. Al tiro. Sí, espérense que hay un puerco. Espérense que hay un puerco de este lado y ese sí da miedo. Hay que matar primero al puerco, ¿no? Sí. Agua, saquen los arcos. Acá hay un carnotauro. Saquen los arcos. Están llegando más cosas. Saquen los arcos. Ni sus luces, ¿eh? No, ni siquiera se. Como que le vale la cajeta. Ni se nota. ¡A la cabeza!
como que le vale cajeta. Mira. Ya, ah, es que sabes en qué. La cabeza. Anda emo. Anda emo. Anda bien chemo este mono, míralo. En la cabeza le baja 155. Sí, pero está bien canijo, que casi como que le tienes que dar en el puro ojito para que. Para que le hagas eso. Ya se muere. Ahí está, ¿no? Ahora las aves están locas. Se vinieron a formar, mira, como las tortillas. Sí. Babosas. Ya se alargaron, mira, cobardes. Lobo. Aguas, ¿eh? Ahí está el lobo enfrente de ti, Epsilon. Va, va. Sí. Voy a agarrar mis flechas nada más de este puerco. Aguas con el dientes de sable. Hay otro dientes de sable. ¡Ay, lobo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ay, lobo! ¡Ayuda! Ahí va. Ya, boleadora. Ahí viene el otro, ya. Ahí viene el otro. Bien. ¡Oh, caray! Los puede morder, ¡ave, aunque... ¡Ave del terror! ¡Ave del terror! Sí. Que le lanzo un boomerangzazo a este. Boomerangzazo en la jeta. ¡Pum! Boomerangzazo en la jeta. Y en la jeta. ¡Se durmió! ¡Ya! ¡Está dormido! ¡Aguas! Voy por el dientes de sable, ¿eh? Voy por el dientes de sable. Está dormido, ¿no? No está muerto, Omega. Ya maté el dientes de sable, que era nuestro único peligro, creo. Ahora sí. La carnita... No, denle. Espérense a que se le baje el hambre para que se tamee de volada. Hay que esperar a que se le baje el hambre. Veo... Ah, no, es un dientes de sable. Eran dos lobos, ¿no? ¡Oh! De aquel lado veo un lobo blanco bien perrón. Voy por él. Cuiden a este. Carnotauro. Cuiden a este. ¿Atrás de nosotros? Ah, sí, ahí viene por el dedico. Va por ti. Va por ti, de hecho, mega. Mátalo. Ayúdame. Ya. Adiós, bien. A ver qué le da. No les dio algo chido. No soltó ni mochilita el infeliz. Oigan, voy por el lobo blanco, quiero ese lobo. Ahorita vengo. Cuiden a ese y protéjanlo de todo. De todo y de todos. Sobre todo de Debray, porque luego ya ven que... luego ya ven que las envidias... por si las envidias. Ay, no manches, hay un golem allá despierto. ¿Quién sabe quién lo despertó? Este ya se va a levantar. Ya, bueno, ya casi se tamea. Muy bien, entonces. Va. Lobo hembra. Una loba salvaje. Oigan, tiene más vida que los dientes de sable el lobo, ¿eh? Tengo dos. Ahí está ya. Tengo dos, señores. Tengo dos. Y los voy a dormir a los dos. Llévalo a la casa si quieres, de Bray. Deja, voy con Epsilon. Sí, vente. Para que me ayudes a defenderlos, porque está en territorio peligroso. Híjole, es que hay un... Aguas con ese, de allá. ¿El espinoso? Sí, el diablo espinoso, cuál es el que me preocupa, porque sí los puede matar. ¿Qué quieres? ¿Lo si matamos? Quieres, me lo llevo a otro lado. Hay que no tengo flechas. Pero si quieres, lo traemos a otro lado. Le estoy dando. Le estoy disparando flechas. Aguas, viene un dientes de sable. ¿Por dónde? Por aquí, en ya peló este. Ya se fue. ¡No! Entonces, ¡el dios Icarus! No le pegó. No. Él no le pega porque no le pegaron a él. Ok, el dientes de sable sí me preocupa, pero si viene para acá. Si no viene, no hay bronca. ¿Lo matamos? Sí. ¡Ay, ahora se le está pegando! ¡Se le está pegando! ¡No! ¡Espérate, no, cosa! ¡No le pegues! Espérate, no vayas a picar al... No vayas a picar al... No lo estoy picando. Déjale hecho no ya la carne, déjale le hecho ya la carne. ¡No, le eché madera! ¡Qué caramba! Aguas. ¡No! Ahí está, se tameó. ¡Está pegando! ¡Quítalo! Ya está full vida, no necesito. ¡Quita el lobo! Yo le pego esta cosa para que no se despierte. Está trabado el lobo. ¡Está trabado el lobo! ¡No! ¡Vente, lobo, vente para acá! ¡Vente para acá, vamos! ¡Quita el lobo, ponlo en pasivo! ¡Vente para acá, vamos! ¡No, ya vale, gorro! ¡Corre! ¡No podré defender más tiempo! ¡No podré defender más tiempo! ¡Espera! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de fiesta es esta? ¡No! ¡El lobo se murió! ¡El lobo se murió, Omega! ¡El lobo se murió! ¿Quién sigue vivo? Yo sigo vivo. ¡No! Chale. ¡Ya valió gorro! ¡No puede ser! Veo otro lobo. Veo un lobo. ¡Ah! ¡Veo dos lobos! ¡Hay otro blanco! ¡Es como si hubiese reencarnado! Cuidado que hay un dientes de sable ahí, Omega. ¿Ya te vio? No. Ya corrió. Ahí viene el lobo. Ah, está el lobo dormido todavía. Sí. ¡Ay! Pues si puedes, taméalo, pero a nosotros no vayas a matarlo, ¿eh? No lo vayas a matar. No tengo con qué, no tengo nada, no tengo ni armadura ni nada. Híjole. Ah, ahí está. Apenas Microraptor tameado.
No manches, aquí hay un buen. Ok, me está persiguiendo un micro raptor. No, no manches, espérate. Espérate, lobito. No, me va a matar. Ay, desgraciado, mi... No manches. Este infeliz me mató. Me mató una del terror. A mí me mató el lobo este. No. De la nada salió y me persiguió. ¿De quién era ese micro raptor que se peló? Era el que me iba persiguiendo, ¿no? Omega. No, era mío. Ya se peló. Se peló, lo siento, Omega. Lo siento, mi más sentido pésame, pero se murió. Híjole, está un golem ahí despierto. No sé quién lo despertó. Aquí está, no manches. Ay. Híjole, un alfa, no manches. Me tengo que ir de aquí. ¡Ay, me mata! ¡No! Me tengo que ir de aquí urgentemente. Urgentemente, pero ya. ¡Urgentemente! Pero ya. Corre, 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 que te ve el alfa, corre, que te ve el alfa. ¡Corre, que te ve el alfa! ¡No! No puedo correr porque estoy haciendo boleadores. No puedo correr porque estoy haciendo boleadores. Ya puedo. Me largo de aquí. Me largo de aquí, lo siento mucho, pero esos lobos están demasiado cerca de ese alfa. Si se van a otro lado, pues con gusto y placer. Oigan, ese golem, ¿quién lo despertó? Yo. No, es que no lo vi. Bueno, ya. Ya se durmió. Híjole, es que los lobos andan muy violentos ahorita, ¿eh? Y hay un alfa que anda corriendo izquierda, anda corriendo por todos lados como buscando una presa. No sé si está huyendo o está persiguiendo a alguien y me da miedo. Sinceramente, con la verdad, me da muchísimo miedo ese. Así que, ay, mira un canguro corriendo. ¿Quién te va persiguiendo, cangurito? Dime que es un lobo. No, el golem. No, el golem. No. ¡Ay, un carno! ¡Esquive la piedra, por fin! Por fin le esquivé la... Carno. Por fin le esquivé la piedra a esta cosa. ¿Cuántos lobos llevamos? Creo que llevamos 3 nada más, ¿no? No manches, necesitamos más que eso. Necesitamos llevarnos unos 5 o 6 lobos. Veo a un lobo y está corriendo de mí. ¡Me tiene miedo! ¿Significa que está herido o que está a punto de dormirse? Una de dos. ¡Ay, sí te di, no manches! No. ¿Tú qué cochinada? ¡Lárgate de aquí! Corre, bebé. No, ya valió, corre. Con permiso, lobito. ¡Ay! No. Duérmete. Me morí. Híjole. ¿Dónde estás, Omega? ¿Dónde estás? Estaba yendo por mis cosas, pero me peleé con un carno porque... Híjole. No era la única forma. A ver, ahorita te ayudo a ir por tus cosas, Omega, tranquilo. Ahorita yo te ayudo. Ah, caray. Uy, no manches. Estoy en zona peligrosa. No. ¡Ay, yo pensé que me había librado todo! Estoy en zona muy peligrosa, tribu. ¡Ayuda! ¡No! Híjole, ya valió otra vez. De aquí me quedo escondidito. Escondidito, Epsilon. Lo bueno es que estoy chaparrito y nadie me ve. Oigan, estoy perdido, ¿eh? Ya no sé exactamente. Tanto corrí que ya ni siquiera sé dónde está la casa. ¿Me dejas salir? Ya, gracias. No sé dónde está la casa, tribu. Y no sé dónde están ustedes tampoco. Yo reaparecí en la casa, apenas. A ver, tengo que ver el mapa para más o menos ubicarme. Ok, creo que es hacia la derecha, hacia la derecha, mi casa. Mi casa está hacia la derecha. ¿Dónde están? Ahorita les ayudo a recuperar sus cosas, nada más aguántenme. Ya traigo al cuarto lobo. Tameate. ¡Eso! ¡Wahoo! Bien, lobo. Yo tuve que reaparecer aleatoriamente porque no tengo camas. Voy a tener que hacer otra. Ay, pues ya aparece otra cama. No. Uf. Ahorita ya está disponible otra, creo. ¿Qué hago? Voy a tirar todo esto. ¡No! Ahí está una, creo. Lo tiré todo. Perdónenme, tribu, lo tuve que tirar todo. Para poderme subir al lobo y que no me lo vayan a matar. ¿Te aguantara? Sí. Oigan, tiene un buen de energía el lobito, es lo bueno. No manchen, no encuentro la casa. ¿Dónde estoy? A ver, casa, creo que es por acá. Si no me equivoco, creo que es por aquí. ¿Quién me persigue? Alguien me pegó y ya no sé ni quién fue. ¿Casa? La casa está de este lado, ¿no? La casa está por este lado, según yo. Pero sí, yo no lo sé. Creo que sí, ya llegué a la casa, ¿eh?
Si no me equivoco, la casa debería estar justo aquí. Sí, ya llegué. Oigan, hay un perezoso blanco allá abajo y se está acercando peligrosamente a nuestra cabaña de repuesto, ¿eh? Peligrosamente. Ah, ya lo vi. Peligrosamente. Ok, lobo. Este lobo hay que subirle de nivel. No manches, estaba tan lejos. Y este otro lobo hay que subirle de nivel. Perverso, lobo, perverso. Ok, va. Colita. Estamos listos. ¿Estamos listos? Hola. ¿Qué hubo? Ya me atoré. ¿Cuánto? Deja regreso. Me faltan boomerangs para tamear. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué? Un dientes de sable. Murió. No, pues ya. Véngase, lobo. Véngase, lobo. Ahí quedó. Venga, chepacá, lobo. Venga, chepacá, verdecito. Que... yo tengo que quedarme aquí abajo del techito. Oigan, esta cosa ya me cayó gorda. ¿La matamos? Sí. Ya. Porque sí, la neta, ya. Ya se pasó de... ya se pasó de listo. Adiós. Oye, baja bastante, ¿eh? 20, adiós. 25. El número grandote 80. Que viste fue de aquí de la casa, que creo que le dio a la estructura. Oigan, oye, yo también quiero un casquito. Te regalo uno. Sí, dame. A ver, eliminar piel. Si no tengo ese. ¿Cómo? Ese de ahí también, ¿no? Ah, ese sí lo tengo. Ese sí lo traigo yo. Híjole, es que aquí está un lobo, mira. Más atínale. Creo que no le diste. Ahí está. Ahí está, ya la tiene. Ahí está. Ya la tiene. Te quiere morder. Ay, cosita. ¿Quién lo que está flotando, mira? ¿Quién lo que ye? Ya. Espérense, ¡vamos! Espérense. Espérense. ¡Vamos con el rebote de los números! Aguas. ¡Sácasela! Listos, espérense. No le den todavía, ¿eh? Todavía no le den de comer. Hay que echarnos a estos camaleones que nos la van a hacer de jamón. ¿Listos? Pero pónganse de este lado porque acuérdense que lanzan espinas. Oigan, ¿sí me están ayudando o no? Sí, yo te estoy ayudando. ¿El otro? ¿Uno? Listo. El otro. Ya traemos carne. ¿Ya está tameado? Bien, llévenselo a la casa. ¿Quién se lo lleva? Bueno, vamos a llevárnoslo todos porque sí tengo mucha sed, la neta. Oigan, están peleando en la casa. En la casa están peleando con alguien, ¿eh? No sé con quién, pero se están peleando, se los jurito. Corran. No sé contra quién se estaban peleando, pero a alguien mataron. Alguien se sintió inteligente y se fue a la casa y se lo pelaron. ¿Cuántos lobos tenemos? A ver, hagan el recuento. Tenemos 1, 2, 3, 5. ¿Cuántos? 5 lobos. ¿Qué pasó? Con 5 lobos. Yo creo que los podemos llevar a entrenar, ¿eh? Ya con 5 lobos yo creo que sí los podemos llevar a entrenar. Tengan cuidado, no quiero ver en la pantalla que mataron a un lobo, ¿eh? Váyanse tranquilos. Me quito todo lo que llevo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, de hecho. El mío también no aguanta peso. ¿Qué? ¿Por qué marca algunos objetivos? ¿Se dan cuenta que marca algunos objetivos? El lobo. Como que otra cosa, ¿no? Aparece como una cruceta ahí. Son cofres y cuando son cruces son las vidas de los dinos. ¿La vida de los dinos? Oh, o sea, te dice cuando uno está moribundo. Ajá. Oye, qué bueno. Oigan, aquí hay dos lobos. Ah, no, es uno y un dientes de sable. ¿Ya me aguantas? Sí. Vámonos. ¡Vamos, lobo! Vientos, lobito. Vientos, tú sí sabes. Vámonos. Escuche, Chávez, lobito. Yo te sigo a ti. Vamos a matar a esta vez el terror. Pues le voy a tener que matar un lobo. Con la pena. Y un dientes de sable. Dios. Con la pena. Y un Doedicurus. Y con la pena. Vamos. Nuevos niveles disponibles. Vientos. Vas bien, lobo, ¿eh? Vas bien. Vámonos. Cuando lo subes de nivel, baila bien bonito el lobo. Sí. Ya me gustaba. ¿Por qué nunca me tamé un lobo? Ah, sí, me mataban. Mira, se sentó. Ahora con el espino. Mira. Mira. ¿Cómo se sienta? Se sienta. Ah, sí, cierto. Esto va para la miniatura, espérenme. ¿Listos? Vámonos. A este. Uf, ahora sí se puso violenta la cosa, ¿eh? ¡Ay, oh, no manches! Sí le sube bastante el daño cuando nos convertimos en jauría, ¿eh? Vámonos. El mío se le acabó la resistencia, espérense.
Dejen que se me regenere, porque sí se me acabó. Oigan, sí le subió mucho el daño, ya bajó 200. ¿El mío es el alfa? Sí, ¿verdad? El mío es el alfa. Vamos a la casa porque este calor sí está gacho. Sí, vámonos a la casa, yo creo. No se me quita y me estoy muriendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amigos? Aquí no hay nieve, ¿verdad? No. Creo que sé para dónde. Vámonos al agua, vénganse. Vamos a echar un chapuzón. ¿Quién viene a la piscina? Vamos. Vámonos, en calzones todos. En calzones todos a la piscina, a ver si ahí no nos... A ver si ahí no nos dan. No manches, sí está gacho, ni siquiera puedo correr. Y eso que sí tengo energía. ¿Ustedes pueden correr? Ni yo. No. ¿Sí? Yo no. ¿Sí? ¿Qué onda? Yo conmigo. No. Mira, adiós. Pues Debray por la brincar. Fortaleza, yo creo que Debray se ha puesto demasiada fortaleza. Es la razón por la que lo pelan tan rápido. La razón por la que siempre anda pelando el Debray. Aquí. Aquí a lo mejor. No. Sí, aquí sí. Uf. Qué bueno. ¿Sí? Ah, qué bueno. Entiendo que te va. Qué buena refrescada me estoy dando. Pues qué buena refrescada. Señores, yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, dejando su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y no se olviden que su like es importantísimo para salvar nuestras vidas. Hoy morimos muchísimas veces, pero hola, gracias a sus likes, en el siguiente episodio podríamos sobrevivir. Y no solamente nosotros, sino nuestros lobitos, que es lo más importante de todo. ¡Que no mueran los paquitos! ¡Pray por los paquitos! Así que, señores, nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! Sí. Adiós. Oye, yo casi no necesito nadar, ¿eh? Yo casi parado. Y tú sí ocupas. ¿Qué? Es que está chiquito. Ah, sí. Como estoy chaparrito, pues me hundo más fácil. Mira, pescado. ¿Quieren cenar pescado? ¿Ya se cansaron de la carne? Vamos a cenar pescado. ¿Qué les parece? Sí. Hoy cenamos pescado. Oye, aquí hay uno grandote, no más cayó. Mira, ese. Ese es el premio mayor. Ese es el premio mayor. Píquenlo. No más cayó. Sí tiene un resto de carnita. Si 90 le saqué yo, ¿cuánto le sacaron ustedes? 160. 50. Oye, ese sí estuvo bien rico, ¿eh? Ese sí estuvo bien rico. ¿Y saben qué me sorprende? Que no haya caprosuchos aquí. Ni los invoques. Está bien raro todo, ¿eh? Pasamos de a que hubiera un montón de dinosaurios a que no hubiera nada. ¿Esos se podrán tamear? Sí. ¿Esos nalgones? Sí. Sí, se pueden tamear. ¿Cómo se tamean? ¿Alguien sabe? No. Nope. No, yo tampoco sé. Lo que sé es que se tamean. Necesitaría saber el nombre. ¿Cómo se llama? No sé, pero ya luego lo checamos. Talgones. O alguien en los comentarios que nos diga, gente, cómo se tamea el bichito ese. Nalgones. Nalgones. Se llama Nalgonosaurus. Ahí está, ya se quitó el rojo, pero sigue el otro, así que... Ahí está. Al tiro.